Desactivó su micrófono. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí te ¿Dónde escucho. qué? ¿Dónde qué? Tienen que para Dijo ayudar a la que gente pobre y de... eso. claro, para ayudar a la gente que no tiene recursos, tú tienes que generar dinero, porque si no generas dinero no, es imposible ayudar. ¿Okay? Entonces, nosotros quedamos ayer, yo les dije voy a tratar de hacer una planilla en la cual les pueda explicar este tema de la rentabilidad, que es súper importante, pero también recalcarles de que, miren, todo está en la mente de ustedes, ¿okay? Porque somos todos iguales, no hay ninguna diferencia, ¿okay? Yo les he comentado, cuando me fui de Chile, empecé a trabajar de camarero, le vendía 2 millones de dólares al dueño del restaurante, y el dueño del restaurante decía: oye, ¿cómo puedes vender tanta plata? Y a mí se me ocurrió simplemente que tenía que venderle cosas a los clientes que fueran súper caras, y así incrementaba las cuentas y ya me daba mejor propina, y pucha, ganaba una propina altísima porque me gustaba venir a Chile y necesitaba de dinero. Entonces, después de que aprendí, digamos, con tanto tiempo que dormía 4 horas y al final no daba más el cuero, aprendí porque cuando tú vas a un restaurante acá en Chile, pucha, que te tratan mal, pues, o sea, como que te están haciendo un favor de atenderte. Yo dije todo lo contrario, voy a hacer a la gente que se sienta feliz y así me van a dar una buena propina y yo voy a poderme dar los lujos que yo quiero. ¿Correcto? Entonces, es la actitud de uno la que cambia las cosas. Si uno anda... se levanta con el pie izquierdo, va a andar todo el día negativo, y si te levantas con el pie derecho, te va a ir bien en todo el día. No sé si vieron la película esa del secreto, o se han leído el libro. Sí, profe. Bien, entonces el libro explica, ¿okay?, que generalmente a ti te va bien si estás pensando constantemente positivo, pero acá nosotros, en nuestro país, todo es como negativo. Entonces al final nos contagiamos todo y no, todos andamos amargados, andamos, pero uy, chica, es una cuestión terrible. Entonces por eso que a mí me gusta mucho viajar, porque salgo de Chile, me recargo con energías positivas y vuelvo otra vez para acá para poder tratar de ayudar en lo máximo posible que pueda. ¿Okay? Bueno. Entonces, miren, vamos a seguir con la presentación. Le mandé una presentación al señor Torres para que él la manipule desde su lado. Yo no sé si lo podría hacer desde aquí, pero vamos a intentar, ¿ok? Pero vamos a primero, voy a tomar la presentación. ¿Comparto el Excel, profe? No, todavía no. Espera un poquito. Yo te voy a decir cuando lo comparto. ¿Ya? Nosotros llegamos al punto en el cual estábamos hablando los costos, valor agregado y precio, que es lo que se enseña en las escuelas de negocio en otros países, ¿ok? Entonces yo le mostré este cuadro, ¿okay? Que los costos, valor agregado, precio. Pero yo dije, ¿cómo les explico cómo haces crecer tú a la empresa? Entonces les dije, bueno, primero que nada tenemos que saber cuál es la rentabilidad de nuestra empresa, ¿okay? Bien. Y hablamos de la reducción de costos, que al despedir a las personas, ¿no es cierto?, la calidad se disminuye y el costo social que tú haces al despedir a las personas es muy grande. ¿Bien? Hablamos de los precios y me da la impresión que esta no es la que yo hice. Denme un segundo, por favor.
poco esto, ¿eh? Me queda una más. Esperen un poquito, déjenme ver cuál es. Ya, es que le voy a poner uno al principio para reconocerla. Okay. Disculpen las ¿Por qué no la puedo encontrar acá tampoco? ¿Cómo puedo ver, compartir la pantalla mía? Profe, donde salen los tres puntitos, más acciones, ahí le da la opción compartir pantalla. Es que no me sale la... Al lado de los tres puntitos, profe, es como... más opciones. Aparece una pantalla con una flechita, profe. Y dice ¿sí? Mostrar pantalla. Dice compartir, la selecciona y dice mostrar pantalla. O mostrar escritorio, algo así. Me dice mostrar los settings de la. Mostrar las ideas. Entrar en pantalla completa. Efectos, keypad, stop, end record, turn. Al lado derecho del micrófono, profe. Sí. No es necesario meterse en los tres puntos. Dice escritorio, dice compartir. Ya. Y me voy al desktop. Ahí. ¿La ven ahí o no? Sí, profe. Sí, profe, ahí sí. Se ve. Sí, profe. Ok. Entonces. Bien. Ahora sí. Bueno. Aquí... En esta pantalla, yo les hablé que, por ejemplo, si yo en mi empresa tenía una rentabilidad de un 3%, yo tenía que invertir mi dinero
en fondos mutuos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso ayer? Si las acciones, si mi empresa rentaba un 21%, yo debería invertir mi dinero en acciones. Pero sabemos que una empresa de guardia o una empresa de un restaurante renta generalmente un 300%. Entonces, yo debería invertir dinero en mi negocio. Entonces, si renta un 400%, si ustedes están viendo el costado izquierdo de la pantalla, yo le saco 20%, yo tomo ese 20% y lo invierto en procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad, ¿ok? Que es lo contrario a la reducción de costos que nosotros hablamos, ¿ok? Ok. A la reducción de costos de despedir a las personas y, ¿no es cierto?, y todo el daño social que se hace. ¿Bien? Después me queda 380 la rentabilidad. ¿Es rentable o no? Sigue siendo rentable. ¿Ok? Entonces yo tomo 20% más y lo invierto en el valor agregado. Valor agregado es investigación, desarrollo, innovación e emprendimiento. ¿Correcto? Me queda 360 rentabilidad. Todavía sigue siendo rentable. Saco un 20% más y puedo jugar con los precios. Bajar o subirlo dependiendo de la competencia. ¿Ok? Me queda 340 todavía de rentabilidad. Y eso hace de que me quede, ¿cierto?, un 20% que yo lo puedo invertir en la responsabilidad social empresarial o en el capital humano, que es lo que están haciendo las empresas generalmente en muchos países del mundo. ¿Ok? O sea, uno tiene que dejar un legado como empresa. Por ejemplo, si tú sabes que en el sur de Chile hay niños que caminan 10 kilómetros bajo la lluvia y suponte, y tú como empresa le compras una micro para que los lleve a la escuela y los traiga, pues la gente siempre se va a acordar de ti, ¿no? Eso es responsabilidad social. ¿Ok? Siempre se van a acordar de la empresa y siempre se van a acordar de tu nombre porque tú hiciste un bien social. ¿Ok? Porque 320 todavía te sigue siendo rentable la empresa. Entonces tú cada vez que estás, si tú sabes la rentabilidad de tu empresa y lo estás reinvirtiendo en tu empresa, en vez de achicarse, crece. ¿Se fijan en el cuadro? Invertir en la empresa crece. ¿Ok? Sí, profe. ¿Les queda claro, no? Sí, sí, profe. Están todos claros, ¿ok? ¿Pero esa inversión es para poder producir más, para vender más? ¿Esa inversión? Claro, porque suponte tú quieres... Ahí dice ganancias. O sea, las utilidades son las que a ti te hacen ganar dinero. Si tú si tú te llevas la plata a la casa, entonces no estás invirtiendo en la empresa y no hace, no repartes el dinero, ¿ok? Pero si tú lo inviertes dentro de la empresa crece y se benefician todos. ¿Por qué? Porque suponte que los trabajadores van a tener más dinero, un mejor salario, la empresa va a poder invertir en innovación, van a poder hacer las cosas con mejor calidad. O sea, todo es mejor a lo que nosotros hacemos aquí en Chile. Si tú vas, suponte, a muchas empresas, las empresas están como que se están cayendo, digamos. A no ser de que vaya a Huachurá, donde todas las empresas elite de Chile están ahí concentradas. Pero si tú te vas a una empresa, suponte en el área de la Quinta Normal, ¿no es cierto?, o en otros lugares, están todas como cayéndose a pedazos, ¿ok? Si vas, digamos, hacia el lado de Ñuñoa, todas están no están, digamos, usando el máximo de tecnología, sino que
las hacen a medias, ¿ok? Y la idea es no hacer a medias, la idea es que tú tengas una empresa de óptimas condiciones que pueda competir con las empresas internacionales, ¿ok? Pero tú tienes que ver de que sea rentable, ¿ok? Entonces, si tú sabes de que es rentable, ¿no es cierto? Ahí la R es por rentabilidad, la E es por el endeudamiento o solvencia, que se le llama en términos contables, y la liquidez. Entonces yo les puse aquí dos ejemplos. Si yo tengo una empresa que tiene una rentabilidad alta, ¿okay? Tiene un endeudamiento bajo y tiene una liquidez baja, yo puedo tomar decisiones con respecto a esa empresa en particular, ¿ok? Porque yo sé que si tiene rentabilidad alta y si tiene un endeudamiento bajo, el único problema que yo tengo que resolver es la liquidez, porque la liquidez es, acuérdense, en contabilidad, la razón líquida y ácida de la empresa, o sea, es... Y la rotación de los productos que tú tienes en la empresa. Si tú puedes arreglar que la gente te pague en menor tiempo, vas a tener más dinero en la caja, ¿okay? Y vas a poder, suponte, invertir más dinero y vas a poder crecer porque vas a poder pedir un préstamo, ¿okay? Entonces te puedes empezar a endeudar para crecer, ¿okay? Si tú tienes una rotación que es muy lenta en la empresa, tienes que mejorarlo y hacer de que los productos salgan más rápido a la venta. Y para hacer eso tienes que jugar con las tres posibilidades que tienes de los costos, el valor agregado y los precios. ¿Okay? O sea, yo sé que yo puedo arreglar esa empresa. Pero si yo tengo una empresa que tiene una rentabilidad baja, o sea, una rentabilidad de un 3%, por ejemplo, estoy sumamente endeudado y tengo una liquidez baja, estoy en problema, ¿correcto? ¿Se dan cuenta, no? Sí, profe. Entonces tú, ahí es cuando tú debes empezar a trabajar súper fuerte en resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque suponte la rentabilidad tienes que mejorarla. ¿Ok? Entonces, miren, ahora vamos a tratar de... yo me voy a salir de esto y Mr. Torre, a ver si puede, digamos... bueno, aquí les muestro también que si ustedes reducen, las ganancias se achican, comparado con este que está acá. ¿Ok? Aquí la ganancia o la empresa crece. Y acá, suponte, cuando tú disminuyes los costos en las otras inversiones, los precios, la empresa se achica. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver si voy a tratar de ver el tema de la rentabilidad, si lo puedo mostrar acá. Denme un segundo, por favor. ¿Lo pueden ver ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya, yeah. Miren. Este tema aquí es importante. Yo se los voy a también compartir para que jueguen con este... Esto es solamente una muestra de lo que se hace en un negocio para saber cuál es el punto de equilibrio o el costo marginal. Miren. Si yo tengo un 30, esto lo hice basado en una empresa de guardias de seguridad, ¿ok? Están al costado izquierdo los costos fijos, los costos variables y total de los costos variables que le saco un porcentaje de la luz, gas, agua, teléfono, arriendo, etc. ¿Ok? Los sueldos a honorarios, ¿ya? Y saco un porcentaje de eso. Llego al total de los costos
costos diarios por guardia, costo hora de un guardia, costos totales a cobrar, ¿ok? Diferencia entre el costo y las ventas, que es la utilidad, y al final llego a la rentabilidad, abajo, ¿ok? Entonces, suponte, si yo tengo un guardia, ¿ok? Me va a cambiar toda planilla, ¿ok? Y el primer mes, obviamente, porque tengo un guardia y tengo mucho gasto, me va a dar de rentabilidad un menos 3%, ¿correcto? ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, y que alguien multiplique 21 por 11. 11 meses. ¿Cuánto me da de rentabilidad? ¿Ah? 2.31. No te escucho. 2.31. 21 por 11, 2.31. 231, ¿correcto? Uh-huh. ¿Es rentable o no es rentable mi empresa? Sí. Sí, ¿correcto? Bueno, entonces, si yo sé que es rentable, ¿ok? Pongámosle que yo voy a tener 10 guardias de seguridad. ¿Ok? Me va a cambiar nuevamente toda la situación y la rentabilidad inmediatamente subió. El primer mes tengo rentabilidad un 20% y 25 por 11, ¿cuánto es? 11 meses. 275. ¿Es rentable o no? Sí. Es súper rentable, ¿correcto? Pero ahora tenemos que buscar el punto de equilibrio. Suponte ya me vuelvo loco y yo digo, oye, pucha, estoy ganando, tengo una utilidad de 1.200.000 mensuales, estoy ganando cualquier cantidad de plata, estoy pagándole, suponte, en costos, digamos, a los guardias, 119, que en total, digamos, por hora me da 4.800.000, pero a mí en mi bolsillo me queda 1.209.000. Es bueno para mí, ¿ok? Pero yo me vuelvo loco porque como soy avaro, ya digo, voy a seguir vendiendo mi servicio y voy a meter 100 guardias de seguridad, ¿ok? ¿Qué pasó con la rentabilidad? No aumentó tanto como uno esperaba. No aumenta tanto como uno esperaba, ¿ok? Es decir, que de 25, ¿no es cierto? Cuando teníamos los 10, vuelvo para atrás, ¿ok? 10, teníamos 25. Y le metí 100 guardias y me aumentó a un 26% de rentabilidad, 26 por 11. ¿286? ¿Cuánto? ¿286? Es rentable, ¿no es cierto? Pero la carga que tenemos nosotros en pagos, ¿ok? De la asignación, seguro, cesantía, uniforme, todo eso es súper alto. Costos se me elevan demasiado, ¿ok? Entonces quiere decir que hay un punto de equilibrio entre el 25 y el 26%. Entonces tú tienes que empezar a ver cuál es el costo marginal. Si yo tengo 30, sigue en 26, ¿ok? Veamos 25. Sigue en 26.
21, pongámosle. Profe. Ahí cambió. ¿Ya? Dime. No, es, no puede ser parte de su razón social contratar la mayor cantidad de gente posible para una empresa. Como dar trabajo como razón claro. social. Sí, pero escúchame. Si tú haces eso, ¿sí? El ¿cómo se llama? La empresa va a gastar mucho dinero y si te fijas en la profe, se muteó. Está muteado. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahí sí. Sí, profe. Ya. Tú me hiciste la pregunta que suponte si seguir creciendo iba a ser, digamos, una buena razón, digamos, social. Sí, sería bueno, pero como les comenté ayer, si ustedes pueden leer el caso de estudio de Walmart, se van a dar cuenta que cuando tú encuentras el punto de equilibrio entre 25 y 26, que nos dimos cuenta que era aproximadamente entre 21 guardias, ¿ok? Entonces, cuando tú sabes que del 21, con 21 guardias, si pones 22, no sé si pongo 22, me sube. No, tampoco. 22. 23. Tampoco. 24. Tampoco. Ahí sube, ¿ok? O sea, el punto de equilibrio son 25 guardias. Cuando tú llegas a ese número, 25 guardias, tú tienes que abrir, como les dije a ustedes en la agricultura, otro paño y crear otra empresa que tenga 25 guardias para que les dé una rentabilidad de un 26%. Y cuando lleguen, suponte, a tener esa otra empresa y que tengan contratos y suponte tienen la misma rentabilidad, abren otra, pero no crecen así de la forma que crecen las empresas aquí en Chile, que tienen una cantidad de gastos tremendo, y por eso que tienen que hacer las reducciones de costos, porque no tienen calculado esto. ¿Ok? ¿Se fijan en lo que les estoy explicando? O sea, yo tomo esto que está acá. Hagamos la cuenta que es un año, ¿cierto? 26%. Obvio. Y abro otra empresa que tenga exactamente las mismas proporciones con la misma cantidad de trabajadores y así sigo, ¿no es cierto?, creando empresas que tengan las mismas cantidades para poder tener la misma rentabilidad y ahí tú vas a ganar dinero definitivamente, ¿ok? Pero si tú la haces crecer de una forma increíble, vas a perder dinero. Porque es como la agricultura.
O sea, el paño de los agricultores, ellos sin saber economía, saben que si tú pones un tomate más de ese paño, vas a empezar a perder dinero. ¿Ok? ¿Lo entienden o no? Sí, profesor. ¿Les queda claro? ¿Pero son tres empresas distintas o como filial? ¿O es la misma empresa de todos los meses? Es la misma empresa. Suponte Walmart, ¿cuántas empresas tiene en el mundo? Como sucursales. Claro, siguen siendo sucursales, pero llegas a ese punto de equilibrio. Y por eso que ellos ganan plata. ¿Ok? Y hay otras empresas que no ganan plata, porque suponte ellos siguen creciendo, 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 hasta que al final quiebran. ¿Ok? Entonces tú buscas el costo marginal, sabes exactamente cuánto es lo que tú tienes que tener para poder ir creando una cadena de empresas en la cual tú vas a saber que siempre vas a estar ganando dinero. ¿Ok? Y vas a poder invertir en investigación, en desarrollo, porque esa rentabilidad es súper alta. O sea, si tú sumas 26 por 11, ¿cuánto te da? ¿Se acuerdan o no? ¿286? Espera un poquitito, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ah, sí, pero mire, estoy haciendo clases en este minuto y estoy ocupado. ¿Eh? Ya, gracias. Ok, ¿cuánto era? 286. ¿Ok? Entonces, si tú en el otro tienes 286, ¿cuánto te da? Ya, pues, ingenieros comerciales. ¿Cuánto da qué cosa, profe, la suma de los dos? Sí. 572. 572. ¿Ok? O sea, tendrías con dos locales una rentabilidad de 572. ¿Ok? Y si tú le agregas 286, ¿qué rentabilidad vas a tener con los tres locales al año? $8.58. Ok. Entonces, ¿estamos haciendo negocios ahí o no? Claro que sí. Claro, o sea, es un negocio redondo, pero por eso que es lo que les explico. Tienen que entender estos conceptos para poder ganar plata, ¿ok? Y ganarla de una forma que sea correcta y no perder dinero. Porque muchas empresas acá en Chile, como no son especializadas las personas en este tipo de decisiones y tampoco se las enseñan, entonces obviamente pierden plata. A mí me interesa, suponte, Microsoft renta un 1000% al año. ¿Ok? Entonces, si tú quieres pedir conversar con Bill Gates, el tipo te da 2 minutos para conversar con él. ¿Ok? Entonces, tú tienes que decirle 4000% rentabilidad. Ah, ya, ok, pase. ¿Ok? Porque él habla de rentabilidad de 1000% para arriba. ¿Ok?
No habla de las rentabilidades de un 3% que o sea, es para meterlo, digamos, en los fondos mutuos, que es lo que hace toda la gente, pero salimos todos perdiendo. Y si tú sigues abriendo, digamos, más sucursales, imagínense la rentabilidad que tienen las empresas que, como Walmart, por ejemplo, que tiene, no sé, pues como, o no sé si vieron ustedes en Netflix la película de ese señor de McDonald's, que al final eran tan porfiados los dueños de McDonald's que el tipo se dio cuenta de que el negocio no era el hacer hamburguesas. ¿La vieron en la película, no? Sí, profe. Sí, profe. Hay un canal también, profe. Entonces, el negocio era la propiedad. Era un negocio inmobiliario, ¿ok? Porque era la única forma de mantener la franquicia de la manera que se tenía que hacer. Si él no era dueño de la propiedad, no podía exigirle a la gente que le daba la franquicia que hicieran las cosas como él quería. ¿Okay? Pero eso es ser visionario. ¿Okay? Y tienes que asesorarte con gente que entienda. Porque cuando uno trata de hacer las cosas solo, generalmente mete la pata y la embarra. Pero cuando tú te asesoras bien, ¿okay? Es mejor gastar un poco más de dinero, estar bien asesorado, estar bien guiado y poder hacer las cosas, digamos, como corresponde. Por ejemplo, esto para mí es un negocio. Si usted, con toda la delincuencia que hay aquí en Chile, pues te ponía un negocio de guardia de seguridad y sabes que vas a ir como ganador. ¿Okay? Ahora, aquí te digo los restaurantes, pero el restaurante es muy sacrificado, ¿sí? Porque tiene que estar ahí todo el tiempo trabajando hasta altas horas de la noche y es muy cansador. ¿Sí? Se lo digo porque trabajé de camarero en restaurantes. Es muy sacrificado. ¿Ok? Pero suponte tener otra empresa, no sé, lavanderías, por ejemplo, es negocio. Hoy día van a cambiar los negocios con el tema de que todo se va a empezar a hacer en línea. Porque hay un antes y un después, acuérdense de la crisis social, la pandemia, y todo, casi todos los negocios van a empezar a hacer así en forma a través de internet. ¿Sí? Todavía aquí en Chile no existe la seguridad de que no te clonen las tarjetas y ese tipo de cosas. Pero si tú te metes en otros países, la ciberseguridad es muy alta. ¿Sí? Entonces, claro, en otros países no existen tanta gente que está dedicada a ser hackers y ese tipo de cosas, porque no sé si han visto películas de los hackers en Estados Unidos. Si te llegan a pillar, te meten preso por 800 años y el día de tu vida. ¿Okay? Pero acá en Chile no hay ninguna ley para los hackers. ¿Okay? Yo cuando llegué a Chile, lo primero que me pasó fue a comprar unas cosas para tomar once, usé la tarjeta, una de las tarjetas en el supermercado Totu, me la clonaron. Después fui a echar benzina al auto, pues me la clonaron en la bomba de benzina, y en la noche empiezo a recibir correos de los bancos en Estados Unidos diciéndome que habían gastado como $17,000 en Italia, en Alemania, en Canadá, casi en mayo, porque yo tenía el celular de aquí de Chile, no me había traído celular de Estados Unidos y no podía llamar para avisarles que me habían clonado las tarjetas. ¿Sí? Entonces tuve que pedir a un amigo que llamara a Estados Unidos a los bancos para decirles que me habían clonado las tarjetas, y por suerte que estaban aseguradas y no tuve que pagar el dinero que habían sacado de mis tarjetas. ¿Okay? Pero estuve básicamente 3 meses, porque el sistema de correo acá en Chile es tan re malo que ellos me mandaron inmediatamente el día siguiente
unas tarjetas que las reemplazaban, y en el lugar donde yo estaba viviendo, el guardia del condominio, nosotros le dijimos al tipo que nosotros habíamos llegado y íbamos a estar viviendo en la casa de nuestra suegra mientras buscábamos casa, y llegaron las tarjetas al día siguiente y el guardia dijo, se lo olvidó, no, ellos no viven acá, y devolvieron las tarjetas y me dejaron 3 meses sin plata, ¿ok? Entonces uno se ríe de todas estas cuestiones ahora, ¿ok? Pero las pasé verde porque no tenía plata, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que ustedes entiendan de que, suponte, si tú puedes hacer el negocio de esta manera, sí vas a ganar dinero, ¿ok? ¿Les queda claro el tema? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Estamos todo bien? ¿Y el tiempo de formación de la rentabilidad, cuánto tiempo debe ser según la empresa? Porque uno puede proponer 4.000% de rentabilidad, pero ¿a qué plazo? El tema de los plazos igual son grandes. O sea, aquí yo te estoy demostrando con el primer ejercicio, que el plazo, digamos, de la rentabilidad de los guardias de seguridad. Si tú partes con un guardia de seguridad, el primer mes te va a salir negativo, pero si tú te ganas un contrato de 10 guardias, al segundo mes vas a estar ganando un 25% de inmediato. Y si llegas a tener un contrato de suponte, 10, 10 y 10, va a ser un 30%, que es bueno. Vas a estar ganando un 26% al mes siguiente. ¿Ok? Sí, bien, profe. ¿Ok? Pero de que, bueno, yo de hecho tuve que liquidar una empresa acá en Chile, me llamaron. Una empresa de transporte de valores, que eran unos camiones rojos que andaban circulando por las calles, que se llamaba Ingesec, porque simplemente el caballero nunca había estudiado ni contabilidad, ni ingeniería comercial, ninguna cosa, sino que él lo hizo al ojo nomás, dijo, aquí se está ganando plata, suponte, con los camiones para llevar dinero de un lugar a otro con guardias de seguridad, como Prosegur, como Brinks. Y ganaba mucha plata. Claro, pero él nunca hizo este ejercicio de cuál era su rentabilidad. A él le entraban 200 millones mensuales de ingresos, pero también gastaba 200 millones y no ganaba nada, absolutamente nada. Y se tuvo que hacer un autorrobo, ¿okay? Y el autorrobo que se hizo fue tan tonto, le robó 5 millones de dólares al Banco Santander, pero fue tan tan iluso el caballero que no se fijó que tenía todas las cámaras de seguridad encendidas, y cuando nosotros hicimos a mí me nombraron, digamos, como encargado de liquidar la empresa, y cuando yo veo el video, pucha, salía clarito que él con los otros gerentes estaban echando las bolsas de plata dentro de una camioneta para robarse la plata, wey. Y esa era la peor evidencia. Se le olvidó borrar las grabaciones de seguridad, y se fue para adentro, para la cárcel, le cayó. O sea, si vas a hacer un robo, hazlo bien, por lo menos, ¿no es cierto? Aunque no se debe ni pensar en el robo, ¿okay?
Pero bueno, existe gente que lo hace. Aquí en Chile ustedes saben que hay mucha injusticia social y eso es lo importante, de que ustedes tienen que entender de que tienen que hacer las cosas bien. Traten de ver diario una de esas cápsulas en las cuales son automotivadoras, porque te dicen muchas cosas que son ciertas y que a veces uno no las ve. Entonces traten de ¿cómo se llama?, de hacer eso y se van a dar cuenta de que realmente se puede ganar dinero siempre y cuando conozcas los conceptos, entiendas, los organices, porque acuérdate que cuando yo les mostré la primera diapositiva en dónde queremos llegar, tú tienes que hacer tu propio plan. Lo decía también en el video, o sea, tú tienes que hacer un plan para llegar a ese lugar que tú quieres llegar. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Con respecto a la última, al ensayo final, ¿tampoco no hay preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dale. Que no alcancé a escuchar lo de la fecha de entrega. Mira, yo creo que lo más probable es de que, suponte, yo se las podría entregar en la próxima clase. ¿Sí? Yeah. Y ustedes empiezan a trabajar y en la última clase o la penúltima clase me entregan el ensayo, me lo mandan por correo. ¿Ok? Yo reviso las notas, les pongo las notas y se las envío. Y eso lo vamos a poner por todas las notas que corresponden. Ya lo hablé con el director. Ya, y ese es el que se hace una plana, ¿cierto? Sí. Ya, profe, gracias. Me quedó claro. Ya. Felipe, te mandé el link ahí para que lo veas, ¿ok? Sí, profe, gracias, ya lo vi. Ok, que tengan un buen día. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, gracias, cuídese. Chao, profe. Que estén bien. Ok. Chao, chao.